CTVM, canal de televisión virtual del Magdalena Medio. El Consejo Municipal visitó la institución educativa José Prudencio Padilla Cas debido a las problemáticas logísticas que presenta, en especial la infraestructura, lo que dificulta la labor formativa que aquí desarrollan. La institución educativa Cas viene hace tiempo trabajando en pro de la formación técnica de los estudiantes, 1.700 estudiantes en esta sede A, 800 en la sede B, y tiene una problemática muy crítica en estos momentos de infraestructura. Ya nuestra infraestructura es obsoleta, no cumple con los cánones o las especificaciones establecidas en las normas y estamos hoy en día posicionados como la segunda mejor institución a nivel de colegios oficiales, la primera a nivel de educación técnica y esperamos que la visita de hoy redunde en procesos de actuación que permitan que el CAS tenga un proyecto de regularización de su infraestructura a 10, 15, 20, 30 años, que lo merece gracias al trabajo que venimos haciendo. El concejal Luis Arismendi resaltó las adecuaciones próximas a entregar para las nuevas modalidades que se impartirán en este plantel y que mejorarán la calidad educativa. Pudimos observar el aula donde se van a ubicar los tornos que hace 3 años llegaron y que no habían podido ser utilizados por el tema de los transformadores eléctricos. Ya el contratista hace un balance y dice que más o menos en 15 días entregan esta obra para poderle dar funcionamiento a esta modalidad que la necesitan los estudiantes del Colegio del CAS. También pudimos observar la adecuación de los nuevos talleres donde van a funcionar el área de especialidad de soldadura, de metalistería que uno conoce, un área muy importante para aquellas alternativas que van a poder tener los estudiantes que están en el CAS, que son estudiantes técnicos, que es una herramienta muy importante que ellos logran tener cuando salgan del colegio, porque es una alternativa que ellos mismos pueden tener en la parte laboral. El presidente del Consejo, Ober Torres, planteó una sesión con los entes gubernamentales para conocer con exactitud los problemas de esta institución y buscar soluciones. Vamos a invitar al secretario de Educación, al secretario de Infraestructura, al contratista, para que ellos nos digan realmente cuáles son los alcances de la obra y qué va a pasar si no alcanza los recursos como todas las obras, pero necesitamos realmente ponerle la mirada al CAS, ya que es una institución que tiene más de 1.600 estudiantes y necesita con urgencia que se le haga tan importante inversión y ponerle en funcionamiento a tan importante equipo para que los niños, los jóvenes en el día de mañana ellos puedan realmente disfrutar de esos equipos y también poner su conocimiento en lo que tiene que ver en el tema de metalmecánica y electricidad. La fecha de este debate se dará en el próximo periodo de sesiones informales. CTVM, canal de televisión virtual del Magdalena Medio.